Bueno, estamos con Bernardita Pereira de Iraola, reconocida antiabortista y aparentemente no hace nada más. Pensar diferente no solo está bien, sino que es necesario, ¿no?, para la riqueza de una sociedad. Pero ¿qué pasa cuando aquel que difiere de mí quiere interferir en mi cuerpo y en mi vida? ¿Usted se va a dormir pensando, ¿a quién puedo cagarle la vida ahora? Yo no me voy a dormir con pensamientos malos, todo lo contrario, me voy a dormir con el corazón repleto de alegría porque sé que nuestro trabajo está salvando muchísimos bebés. Embriones. Bebés. Embrión. Bebés. Embrión. Bebé. Ustedes tienen como único argumento el golpe bajo, ¿verdad? Entonces ahora me voy a valer yo del golpe bajo y voy a decir, ¿qué pasa cuando un padre viola a su nena de 11 años y esta queda embarazada? Bueno, nosotros sabemos y creemos también, sobre todo creemos, que siempre hay que poner la otra mejilla y eso nos da toda la fuerza para pensar que esa criatura, si nosotros la protegemos el día de mañana, por más que haya salido de un acto poco feo, sea un ángel en esa casa, sea una bendición, se pueda llamar Carla, Nahuel, Matías, Sebastián. Una bendición en una casa donde el padre es un violador. De 500.000 a 600.000 mujeres abortan por año en la Argentina. ¿Por qué este número a ustedes no les importa? ¿Por qué no lo reconocen? ¿Cómo es? Porque nosotros no somos personas de números, no estamos con una calculadora todo el tiempo encima, estamos con otra cosa mucho más importante que son los valores. La derecha siempre tiene como muchos problemas con los números, ¿no? Como que no tienen problema de contabilidad, como que no fueron 30.000, no son 600.000. Usted va a la verdulería, también tiene problemas con los números, como que llega y dice, deme 5 bananas y después dice, no, son 4, son 3. ¿Cómo maneja los números en su vida en general? Sabemos también que la clase media no tiene ningún problema para abortar, aborta en lugares seguros. Este es en realidad un problema de la clase baja. A mí no me termina de quedar claro si usted odia más a las mujeres o a los pobres en general. ¿Te tengo que contestar eso ahora acá? Sí, me encantaría, sí. Mujeres pobres. Gracias, Bernardita. Gracias a vos, Malu. Embrión. Bebé. Embrión. Bebé. Bebé.